Estamos haciendo un relevamiento en la mayoría de los organismos, pues aproxima el 24 de febrero que tenemos el paro nacional, ¿no? Estamos concientizando a los trabajadores de por qué necesitamos mostrar disconformismo con las nuevas políticas que se están implementando, ¿no? Tanto con la escasez que se propone en paritarias de un aumento salarial, y lo que más nos preocupa es que ya tenemos más de 30.000 compañeros desocupados en el Estado. Así que eso es como eje principal, y en este caso en este hospital nos interesa muchísimo trabajar con los compañeros porque nos manifiestan que hay mucha faltante de personal, falta mucho recurso humano, faltan insumos. Con este tema que estamos todos paranoicos con estas epidemias, eso es lo que mayor están pidiendo los compañeros. Es más, recién estaban hablando, ya ni siquiera están peleando por los salarios, están pidiendo porque vengan los insumos en tiempo y forma, y hacen mucho hincapié en la falta de personal, compañeros que recién han manifestado que hasta trabajan 14 horas por día, y eso la verdad que es totalmente insalubre, ¿no? Así que después de esta asamblea esperemos tener una reunión con los directivos para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto para ir resolviendo la problemática. ¿Pero cómo se está preparando ATE? Sí, nosotros estamos articulando acciones con los consejos directivos provinciales. La idea es manifestarnos en las capitales de todas las provincias. Nosotros ahora, este sábado 20, tenemos un encuentro nacional de delegados en Chaco, y para organizarnos bien, a ver cómo vamos a hacer el día 24, si vamos a venir acá a Iguazú, que es una de las propuestas, si vamos a concentrarnos en posadas o en algún lugar donde podamos realmente hacernos sentir, ¿no?